Alina Villarevia Rivera, de 41 años de edad, es una de las víctimas del homicidio múltiple que ocurrió en Llano Bonito de Buenos Aires. Esta madre de tres hijos era docente de educación especial. Estuvo labrando en la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo, donde, según indicaron a TV Sur Noticias, la recuerdan con mucho cariño, pues era una persona servicial y siempre dispuesta a ayudar en la institución. Una docente quien compartió con ella y quien se hizo muy amiga la recuerda con cariño. Bueno, ella era docente de educación especial, trabajó en la Escuela Santa Rosa en el 2016-2017. Actualmente estaba trabajando en la Universidad de las Ciencias del Arte. Ella era un ser humano excepcional, amable, siempre dispuesta a colaborar. Tenía un corazón muy grande, muy amorosa. Expresó que eran varios matrimonios quienes siempre andaban unidos, que hacían paseos y hasta compartían. Sí, nosotros ya convivíamos mucho como amigos. Éramos varias parejas, varios matrimonios que siempre convivíamos, salíamos hacíamos paseos y nos visitábamos. Me imagino que todo esto la ha golpeado mucho. Sí, bastante. Alina estaba trabajando en una universidad privada.